Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Los saluda don José de nueva cuenta desde el puerto Adolfo López Mateos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video. Pues podría decir que para presumir y compartir, porque el que el señor Luis de Radio Mojarra pues nos hace el honor de estar en nuestra casa, nos visita. Y pues pasó la noche de anoche aquí con nosotros en su carro. Y pues ahorita está desayunando ahí dentro de la casa. Y le pedimos permiso para empezar un video aquí. Y pues cuando íbamos a pensar nosotros que íbamos a tener el honor, el privilegio de conocer al señor Luis de Radio Mojarra. Ya desde que viene desde el DF. Y tuvimos el honor también de conocer a Jackson. Y Matt, pues ni sabía que Jackson existía, ni Jackson que Matt, pero también, mira más, Jackson es una gran celebridad en perro. Que no cualquier perro tiene el honor, Matt, de conocer. Entonces, saludos para todos. Ahí vamos a hacer unas pequeñas tomas más, platicando con el señor Luis, de Radio Mojarra. Y saludos para todos. Dios me los bendiga. Volvemos con ustedes en un rato. ¿Verdad, Matt? Es que está bien, bien juguetón. Bien juguetón. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Se llama Mateo. ¿Mateo? Mateo. ¿Tú qué talla eres? ¿Eres L o XL? XL. Es que tengo ropa, ajá, pero ya nomás tengo puras tallas grandes o chiquitas. Ya se me acabó toda la L y la Miriam. Sí, mira, okay. Te voy a regalar una playera. Un honor. Para que te veas galán. Te la traigo. Okay, aquí estamos con el señor Luis García de Radio Mojarra. Señorito. Señorito. Sí, sí, sí. Disponible. Porque muchas han querido tomar este potro, pero no me he dejado. No se ha dejado domar. Así dice, ¿no? Sí. Bueno, visita a nuestro amigo Luis García de Radio Mojarra. Nos seguimos de que estamos allá en Seattle, Washington. Apenas tenemos 5 meses aquí en Puerto Adolfo López Mateos. Y pues, ¿quién iba a pensar esta sorpresota? Que algún día, pues, nos íbamos a cruzar los caminos. Así es la vida es pura sorpresa, muchacho. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Esta combi es del año 82. Yo sé que son patrocinadores de Estados Unidos, la mayoría que patrocinan este viaje por la baja. Todos los patrocinadores, por eso dicen Atlanta, Georgia, hay gente de muchas partes, de Nueva York, de Atlanta, de Orlando, de Marietta, Georgia, de Carolina del Sur, de muchos lados. California. En California también hay, sí. Vamos a sacar la playera, que la ropa nos llega por ahí el martes. El martes llega la ropa. Pero eso, miren, es que tenemos, pero XL. Ay. Esta te va a quedar y el color está chingón. Ah, hombre. Póntela si quieres. Sí, muchas gracias. Si quieres, póntela. Mientras yo grabo tus estas, ¿cómo se llaman esas inflables? Se llaman paddle balls. Paddle balls. ¿De pedales? De pedales. Sí, de tablas de pedales. Y dices que no pesa nada. No, pues no pesa ni madre. Pues si quieres calar una, me dan ganas. Sí, y lo bueno es que dices que se desinflan. Sí, aquí está la onda y a 2 minutos terminando. Se desinflan y ya ya la inflas cuando la vas a usar, ¿no? No, sí, tienes que traerla así inflada. Pues si quieres te prestamos uno para que te la hayas cambiado. Pues es que allá no sé dónde voy a andar. No, porque luego ya traigo muchas cosas. Okay. A ver, sigue grabando tu video. Ahorita, okay. ¿Lo vas a subir a tu canal de YouTube? Sí, a mi canal. ¿Sí está grabando? Sí. ¿O no? Sí, sí está grabando. Sí, porque yo como que vi que no está. Sí, ahí tenlo. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Aquí con Don José. ¿Aquí con Don José? Sí. ¿Sabes que yo estoy subiendo en tu historia, ajá, lo que me contaste ayer, de cómo batallaron para llegar a México? Que dio mucha tristeza que, siendo mexicanos, los traten muy mal y le tratan mejor un gringo extranjero. Mm.
Y me dio tristeza cuando dices que el de la migra te dijo, aquí tú no vales nada, aquí vale más un gringo que tú. Así me lo dije. Eso es una crueldad contra un mexicano, pero bueno, eso nunca va a cambiar, yo creo. Uh-huh. Pero me ha gustado que estés otra vez aquí en México. Sí, ya te regreso después de 32 años. 32 años. Voy aquí a ir cargando mis cositas poco a poco. Aquí vivo en esa combi, he vivido. ¿Ya cuántos años así, Luis? ¿Llevas viajando en tu combi así de esta manera? ¿Cómo? ¿Ya cuánto tiempo llevas así viajando? En esta combi apenas llevo poquito más de un mes. Ajá. Porque es una combi que compramos para esta temporada. Ajá. Pero he viajado durante muchos años ya. ¿Ya cuántos por todos años viajando? Pues, imagínate, yo viajé desde que tenía como 18 años. Oh. Tengo 50. 20 años. Yo recorrí todo Estados Unidos, casi todo Estados Unidos en carros. Antes yo viajaba en carros. Anduve ya por, pues, lo más lejos que pude llegar. Llegué hasta Hawái. Órale. Obviamente en avión. En avión. Llegué a Alaska. Llegué a Puerto Rico. Antes del 911 uno viajaba libre por todo Estados Unidos. Después del 911 ya acá las cosas cambiaron. Pero yo seguí viajando después en un Volvo, tenía un carro Volvo. Este carrito le metí más de 500,000 de millas. Así nomás. Ya para California venía, Washington venía, Wyoming venía, a los parques nacionales. Yosemite, Yellowstone, South Dakota, New York, chingo de lugares, todo, Texas, Nuevo México, cruzaba, iba y venía, así que tengo gratos recuerdos de Estados Unidos. Vente para acá para que, mientras me preguntas, voy subiendo mis cosas. Ándale, pues aquí te miro, y si ocupas ayuda, pues me dices y te ayudo. Sí, pues acá estamos, mira Luis, recién llegados también. Adaptándonos, no he ido a todos los lugares que he ido aquí en el puerto desde que llegamos, y está chico el pueblo. Sí. Y nunca había recorrido tantas calles como ayer para buscarte. Pueblo chico, ¿cómo es un pueblo chico? Infierno grande, así están todos los pueblos. Ayer me está diciendo la muchacha, y todo, yo creo que todos los pueblos donde yo he ido, dice la gente, ay no, dice, cuidado porque aquí en el pueblo la gente es bien chismosa. Digo, en todos los pueblos es así, más bien porque la gente se conoce. Pero en las ciudades la gente es igual, nada más que como no se conocen, uh-huh, pues no se enteran ahora por el Face. Pero como aquí todos se conocen, todo la gente sabe quién llegó, quién se fue, si abrieron un negocio, si lo cerraron, si alguien se casó, si alguien se divorció, porque es chiquito. Chiquito. Por eso dice el pueblo chico, infierno grande. Infierno grande. Ahora nos vamos a ir para el Cerro Pilón. Para el Pilón. El Piloncillo, me acuerdo el nombre porque es Piloncillo. Me gusta la baja hasta para invertir. Sí. Luego he pensado en invertir, me decía un amigo que se llama Jaime, que Luis, deberías de comprar un terreno aquí en Los Barriles. Le dije, mira Jaime, yo ya me di cuenta que yo no soy una persona para estar como sedentario. Permanentemente en un lugar. Sí me gustan los lugares, me gusta lo que he recorrido, Cabo Pulmo, todo lo que he pasado, la Ribera, los Barriles, el Tecolote, La Paz, Pichilingue, ahora que he recorrido acá para Constitución, López Mateos, Puerto Chale, pero el vivir en un solo lugar, tienes que estar ahí, por tu negocio, por tu casa, por lo que sea. Uh-huh. Pues si la gente que ha comprado aquí casa, los gringos, son casas que están abandonadas, pero tienen que venir forzosamente porque tienen su propiedad. Sí. Están obligados a venir o pagar mantenimiento. Mantenimiento. Entonces, yo para mí, mi vida es viajar. En cambio, mejor, en vez de invertir en un terreno, en un negocio, mejor voy a invertir en un RV. Y de esa manera tengo la playa que yo quiera enfrente de mí en cualquier época del año. No, Mateo. El mejor hotel que yo quiera estará frente a mis ojos, solamente agarrando mi RV y quedándome en cualquier playa. Puedo estar una semana aquí, otra semana en Puerto Chale, otra semana en Los Comondú, y me voy para cualquier parte de México. Puedo irme para Cancún, para Chiapas, para Oaxaca. Uh-huh. Entonces ya vi que mi vida, mi personalidad no es estar anclada, José. Oh, okay. No es en un solo lugar. Un espíritu libre. Exacto.
Y sabes, te voy a decir esto por qué. Acércate para que te diga bien. Ajá. Porque los seres humanos buscamos diversidad. El ser humano por naturaleza busca variedad. El ser humano puede subir el monte Everest, pero no está mucho tiempo allá. Primero porque le va a faltar oxígeno y segunda porque se aburre hasta de lo bueno. El ser humano puede tener la mujer más bonita que sea, la más bonita, y termina siendo infiel. Puede tener mucho dinero y termina fastidiándose de eso. Puede ser famoso y dicen hasta la miel amarga. ¿Por qué? Porque los seres humanos por naturaleza buscamos diversidad. Y la tenemos que buscar en el sexo, en la comida, en el amor, en los logros, en la variedad. Por eso es que la gente hace muchas cosas. La gente viaja, la gente hace diferentes negocios, la gente toca guitarra, juega fútbol, hace esto, hace muchas cosas. Porque yo me dedico a la carpintería, también tengo esto, también tengo gallinas, también tengo... Porque a la gente le gusta la variedad. No puede hacer solamente una sola cosa, o no por mucho tiempo. Y así es eso. Yo he aprendido que los seres humanos buscamos la variedad. Y creo que yo no soy la excepción. Hay gente que si no la encuentra, por eso miren, la gente es infiel por eso, porque busca variedad, no porque sea una persona mala. Y la variedad también la encuentras en la comida. Hay gente que tal vez no sea infiel, pero tiene que cambiarse de ciudad, tiene que hacer deporte, tiene que hacer otras cosas para cumplir esa necesidad de la variedad y la diversidad. Muy cierto, sabias palabras. Sí, yo lo he aprendido en el tiempo, José. En el tiempo he aprendido todo eso con gente que me ha enseñado eso. Sí. Porque uno sabe, pero recuerda que el que ahora sabe, antes no sabía. No sabía. Y así es la vida, un constante cambio. Muy cierto, Luis. Muy cierto. ¿No extrañas el gabacho? El gabacho, la verdad, el gabacho, como te dijo mi esposa ayer, lo único que extraño pues son mis hijos, mis nietas. Ajá. Y el Burger King nomás. El Burger King. ¿Y los dólares no los extrañas? No, estoy muy a gusto aquí, fíjate, no, no. ¿No extrañas la dolariza? No, no, es que me pegaba unas friegas por esos dólares. Dólares, pues exactamente, no eran que uno los recoja barriéndolos, hay que trabajar para ellos. Uh-huh. Y no se trabaja fácil, es una madriza que uno se lleva. Sí, Mateo, bájate ahí. Yo también me acuerdo que gané mucho dinero en Estados Unidos, mucho dinero, pero yo trabajaba, la gente no me cree luego cuando les digo, piensan que estoy exagerando. Les doy mi palabra de honor que yo en Estados Unidos trabajaba 20 horas al día. Me levantaba a las 4 de la mañana y le paraba a las 12 de la noche. Diario los 7 días. En la temporada de la cebolla. Nos levantamos a las 4, nos íbamos a la, se llama la greira. La greira es donde seleccionan la cebolla. La fábrica, la procesadora. Cuando salía el sol, nos llevaban al campo. Y ahí le pegábamos hasta las 6 de la tarde. Después íbamos al empaque a descargar los camiones de cebolla. De 6 a 12. Pero yo tenía 18 años. Mateo. Mateo. Compórtate. 18 años. Después seguí y después me hice yo mesero. Trabajaba de mesero. Trabajaba de locutor. Hasta la hacía de DJ. Yo trabajaba los 7 días, todos los días, todo el día. Desde que amanecía hasta que amanecía. En mi casa yo hacía toda la producción de la radio, estaba con mis audífonos trabajando en las computadoras, me acostaba a las 12 de la noche. Estados Unidos es de puro trabajo, a menos que tengas mucho dinero, porque la vida allá es muy cara. Allá es muy caro todo, la renta, todo es caro. Y aquí, bien o mal, frijoles y un lugar donde quedarse, lo tenemos casi todos. Sí, sí es cierto. Todo eso he aprendido yo de la vida, José. Sí. Me siento bien viajando porque viajando, les voy a contar. Ay, Mateo, cachetón. A ver, ya no se enoja el Jackson porque es el oso. Es el oso, Mateo. Se enoja cuando le hago cariños a otro perro
Porque me dice el Jackson, te vi que estabas acariciando a otro perro. ¿A qué juego estamos jugando? ¿Verdad, mi cachetes? Hola, mi Jackson. Sí, sí. No, no vayas a madrearlo, Jackson. Porque es un cachorro. Tú ya estás ruco. Mira, ya se enojó. Ya, cálmate, Jackson. No. Te madre. Mateo, contrólate ya, Mateo. Ahorita que me deje Mateo decir. Mateo. Voy a hablarles. Ya. De mantenerse jóvenes. Ahorita, espérate, deja, sigo cargando acá. Porque pobrecillo, o sea, me da mucha tristeza. Yo sé que no puede hacer uno mucho, pero me da mucha tristeza cuando veo los perros amarrados, pero sé que... No, yo no todo el tiempo lo amarro, nomás así cuando se porta latoso o cuando mi esposa lava la ropa porque se la tira del tendedor. Es cuando lo amarramos. Sí, no, no te preocupes, nomás estoy diciendo. Sí, pero no nos gusta a nosotros tampoco los... Amarrarlo, no. Ves que vienen a visitar mi esposa sus amigas y vienen con vestido, así les brinca, traen las patas llenas de... Pues de lodo. No problem. Ahorita vamos a ir para un pueblo que se llama La Purísima. Me hablaron de un lugar que se llama el Cerro Pilón, que está muy bonito. Así que hay que ir a conocerlo. Les voy a hablar de una historia rápida que le he contado mucho en la radio. La gente que me conoce sabe que yo me dedico a la radio. Esto que hago de los viajes, nomás es puro hobby, puro show. Mientras platico con ustedes, estoy guardando mis cosas. Lo voy a resumir rápido. Miren, los seres humanos, los niños cuando están chiquitos, su cerebro está funcionando muy bien y es un cerebro nuevo. Párate para allá, porque tiene conexiones neuronales. Las neuronas se conectan 1500 veces por día. O sea, se están conectando. Entonces, un bebé cuando está chiquito, él sus conexiones es como una carretera con mucho tráfico. Está como loco porque hay conexiones, porque todo lo que ve es nuevo. Lo que prueba es nuevo, lo que toca es nuevo, lo que ve es nuevo, lo que siente es nuevo, porque está aprendiendo. Él donde quiera que va dice, ay, pues nunca había estado ahí. Le dan comida, nunca había comido eso. Toca cosas, nunca había tocado eso. Escucha música, cosas, nunca la había escuchado, porque es un bebé, es un niño chiquito. Va absorbiendo. El ser humano, cuando crece, los seres humanos tenemos más o menos 70,000 pensamientos diarios, de los cuales 69,000 son iguales. La gente hace lo mismo todos los días de su vida. El día de ayer no va a ser diferente al día de hoy. Y lo que tú hagas mañana no va a ser diferente a hoy. Haces lo mismo, comes casi lo mismo, te vas por donde mismo, sales de la misma manera. Si tú haces tu pensamiento, tu rutina, te levantas y haces lo mismo. Vas al baño, te bañas, sales, te secas, desayunas, tal vez hasta en la misma taza, mismos trastes, misma comida, tus huevitos, agarras las cosas igual, todo es igual. Agarras tu carro, te vas a tu trabajo, vas a ver los mismos árboles, mismos stop signs, todo. A menos que por ahí un día te vas diferente, esos son los 1,000 pensamientos nuevos, que te fuiste por un lado, te pasó esto, te ponchaste, saludaste a alguien que no veías. Pero todos los demás días vas a llegar a tu trabajo, lo mismo, mismos clientes, mismas llamadas. Entonces el ser humano, cuando se hace adulto, se hace viejo, porque ya no tiene conexiones neuronales. O sea, ya su cerebro, como un motor, ya se estancó. Te estancaste. Entonces, por eso el bebé se mantiene joven, por sus conexiones neuronales. Dicen los neurólogos que una de las maneras de mantenerte joven, ¿saben cómo es? Viajando. Viajando te mantienes joven porque igual lo que vas viendo es nuevo, como un bebé. Si yo estoy aquí, yo nunca he visto este lugar, nunca he visto las ballenas, nunca he visto esta gente, no te he visto a ti, a la muchacha esta, la del tour, a tu esposa, tu carro,
esos, los pedales, las boards de los pedales. O sea, todo lo que llevo viendo es nuevo para mí. Uh-huh. Y a partir que yo voy para la Purísima, todo lo que vaya bien también va a ser nuevo. Nunca he pasado por esa carretera, nunca he visto ese pueblo, nunca he estado ahí, no sé qué voy a comer, con quién voy a estar. Entonces mi cerebro, mis neuronas se vuelven a conectar. Eso hace que te mantengas joven, viajar, porque es nuevo. Eso lo aprendí de un neurólogo. O sea, no me lo inventé y no me lo dijo cualquier vendehumo o cualquier de esos pseudo científicos. Uh-huh. Me lo dijo un doctor. Y yo le doy la razón. ¿O tú qué piensas de eso, José? Yo opino lo mismo. Que sí, ciertamente el viajar, pues se va el estrés. No tienes preocupaciones de nada. Y... sí, haces cosas chingonas. Sí, llegas a lugares bonitos. Sí, viajar es algo bonito. Yo he hecho muchos negocios, he hecho muchas cosas. En algunas las he acertado. Mira tu desarmador, no se me vaya a olvidar. En algunas he acertado y en muchas me he equivocado. Pero siento que de los aciertos más grandes que he hecho en mi vida, viajar. Por eso, muchachos, viajen ahora que pueden, viajen a sus posibilidades, viajen en sus pueblos, en sus estados, en su país, pero viajen, porque será lo único que se llevarán cuando Dios los mande llamar. Cuando se pongan la pijama de madera, todo se queda. Se quedan sus carros, sus casas, todo se va a quedar. Y lo más triste, que uno se mata tanto por eso, que los que se lo quedan, como no les costó, no lo van a valorar. Cálmate, Mateo, o vas a conocer mis puños. Vas a conocer mis puños. No, ya que... Si trae su buen winche también, ¿no? Sí. Sí, sí le ha dado uso alguna vez. Sí, claro. Sí. Ahorita tienes, ¿no tienes mi WhatsApp? WhatsApp, déjame tu número y ahorita, yo te puedo grabar. Para que me mandas tu link. Uh-huh. Y yo, este video yo lo comparto, tú lo subes a tu YouTube. ¿Sí? Y yo lo saco de tu YouTube, o sea, el link, uh-huh, pongo en mi Face, y eso te va a dar más vistas y más seguidores. Ok, muchas gracias. Para que te conozcan. Ajá. Por esa entrevista que me hiciste. Ah, qué bien. Y así te llegan los seguidores cuando vean que estuve yo contigo. Sí, no, muchas gracias por esto, Luis. Yo no creo que sea una casualidad que hayas pasado por aquí. Como te digo, ya hace 3 años empecé este canal con el propósito, puedes subir contenido el día que nos viniéramos a México. Ajá. Pero antes también pues empecé a subir recuerdos, para los recuerdos allá cuando estaba allá. Ajá. Y dije yo, pues algún día conocemos por ahí algún youtuber, si no pegamos de aquí a allá, y a ver qué se puede hacer. Y pues Dios decidió mandarte a ti. Ya pues teníamos contemplado visitar otras personas, pero no se ha dado, pues, porque hemos andado ocupados en andar arreglando las cosas legales de con lo que tenemos que trabajar, turismo. Y mira, pero la vida me trajo hasta aquí. Hasta aquí. Hasta bien, López Mateo. Bajando, creo que ya tengo todo, nada más que voy a... falta un poquito. Y esperamos que no sea la última vez que vengas por aquí, por tu casa. Claro que no, por supuesto. Yo espero regresar aquí a López Mateos. Me gustó este lugar, se me hace bonito. La gente es tranquila. Sí, muy tranquila. La muchacha que me atendió, los tuvo, me hizo muy amable, su papá muy atento. O sea que tengo puras cosas bonitas que decir de López Mateos. López Mateos. Cuando me pregunten, solamente cosas buenas tendré que decir. Eso, bueno. ¿Sí? Bueno. Escucharon a Luis de Radio Mojarra. Vamos a subir este video y ahí le mandamos el link, como dijo Luis, y
aquí vamos a cortar este video y... Bueno, no, porque vamos a ir con usted al restaurante, va a pasar por el restaurante. Claro. Para grabarle ahí cuando esté comiendo unos frijolitos de mar. Ajá. Ahí voy a estar, ahorita voy a ir a conocer ese restaurancito para comer e irme hacia el norte, hacia Comondú. A ver, pues volvemos en un momento con ustedes allá en el restaurante La Unión. Gracias, gracias. Déjame, voy a lavar aquí rápidamente. Bueno, de aquí vamos a ir al restaurante. He hecho un lonche, compa Luis. Ya lo vamos a estar viendo ahorita. Ahí va el señor Jackson. Restaurante La Unión, donde va a comer nuestro amigo Luis García de Radio Mojarra. A ver con qué nos sorprenden ahora las cocineras. Vamos a ver este restaurantito. Buenas, ¿cómo están? Ah, claro, con mucho gusto. Buenas, ya venimos. Tarde, pero sin sueño. Y aquí llegaron gente a tomarse una foto con el gran amigo Luis. Había visto, las había grabado, pero no así. ¿No así? ¿Y eso está para comerse o está presentado? Es para usted. ¿Eh? Es para usted. ¿Ah, para comérsela? Sí, es para usted. Se me hace agua la boca porque esta comida es como... Es comida de una fiesta. Ponen mi lente aquí para que se vea el tamaño. En la torre. Entonces este es un restaurante fino. Pues tratamos de que sea fino. Para la gente fina como usted, compa Luis. Una langosta. Esto es muy raro que la gente se lo coma porque pues es caro. Es un platillo costoso. Sí, costoso. Sí. Y acá que hay este... Molcajete. Híjole, no parece mucha comida para una persona. Invité a una muchacha, pero que está ocupada con unos turistas. Sí. Así que me tendré que sacrificar yo solo, pero... Sí, sacrifíquese ahí. Sé que no le dé pena. Me agarré un plato de pulpo. Con toda confianza, compa Luis. Mm-hmm. ¿Y quién preparó ese torso, el cocinero? No. Sí. Pásale para la cocina, con confianza. Muy padre. Saludos. Y ese frío. Ya vi cómo preparó. Muy bonito su presentación y su comida. Pero aquí somos, bueno, candidato. Uh-huh. Aquí somos tan pobres que nomás tenemos esto que ofrecerte. Y le ofrecían la costa. Que lo tomen allá. No, hombre, se me hace algo en la boca. Y llega, le llega, compa. Oye, creo que es una presentación esa, ¿no? ¿O sí? A ver. Fíjate que yo nomás una vez en mi vida he comido langosta. Sí, ¿cuánto hace? Sería la segunda vez. Sí. La preparé una vez allá en el Pechezón. ¿Y esta cómo se come, muchacho? ¿Así a tacos o cómo? Sí, no, aparte,
Está, está abierta por la mitad, ahorita le vamos a explicar. No, la agarra la quiebra. Oh, la, oh, ¿está cocida esa? Sí. Okay. Está completa. Se le pone mantequilla. Sí. Ahorita le vamos a decir a la cocinera que nos explique cómo. Ya di, explícale ya a Luis cómo va a abrir esa. Ok. ¿Algo de tomar? Un vasito de agua. De agua fresca. Agua natural. Una botellita de... No lo puedo creer. Digo que me siento como López Obrador cuando llegaba a los pueblos que le ofrecían lo mejor. Sí. Buenas. Hola, mis amigos, cuando ven esto van a envidiar porque... Esta, Luis, está cocida y esto, con esto es como una botana. Abre la langosta y agarras todo lo de adentro, la cabecita. ¿Qué parte así? A ver, ábrela. Porque se ve que tienes experiencia. A ver, ¿quieres el galillo, Chete? Ok, ábrelo. Este muchacho ve que es experimentado. En la torre. Pásame un cuchillito de la más grande. Para abrir la cabeza. ¿Más grande? Sí. Nada más, qué cosa tan más extraordinaria. Esto es como para una ocasión especial, José. Sí. Muchas gracias. Me siento ahora sí muy afortunado y muy agradecido. Bienvenido. Nunca pensé que pasaría esto en López Mateos. No. Yo le agarro. Pues aquí podemos comer todos porque es mucha comida. Siéntense todos. Sí, porque... si quieren llevar en un... Siéntense todos porque... Y esto es lo que sacan aquí en San Lázaro. Sí. Donde pienso hacer un documental. Entonces esto lo... ¿Se pone aquí? Sí. Así. Andale. A ver. Le agarro un pedacito. Se me hace así. Con la comida hecha. Y aparte de las delicias del marisco. No es de todos los días. No, usted me coma. Usted es invitado, es cierto. No es cierto. No es cierto. No, pero ahí le dije que iban a hacer frijoles, pues. Pero no creo que me haya escuchado. Un camarón gigante. Hay gente que hace albóndigas de langosta. He escuchado. Uh-huh. Pero yo pienso que una langosta sale como unas dos. Porque no es así muy grande. No es como un pollo. De camarón también se hace de pescado. A lo mejor no se escucha por el viento, pero me gustó mucho este restaurante. La comida es muy sabrosa, me trataron muy bien. Así que les mando un saludo y muchísimas gracias. Pues aquí nos vamos a la vuelta, Luis. Ya te vendía en el camino y con cuidado con la vaca. Hola. Mucha vaca, todo este terreno. Dile a tu chava que me mande el WhatsApp en mi número que apunté en la libreta. Ok. Ahí manda los videos. Ok, ahí te lo mando. La entrevista que me hiciste, los videos y yo los comparto. Ándale, pues. Y de aquí del restaurante y todo. Ándale, pues muchas gracias, Luis. Dios te bendiga. Ándale, gracias. Vamos a tomar una foto. Aquí. Ahí en la libreta apunté mi número. Ándale, sí. Ahí estamos en contacto, Luis. Gracias. Buen viaje. Ahí se va nuestro amigo Radio Mojarra, Luis García. Pero vuelvo por acá la semana que entra, dice, porque va a hacer un documental en San Lázaro.
la isla de San Lázaro, un documental acerca de la langosta, cómo la sacan, cómo llevan el agua, los víveres para allá, para la isla. Y pues la próxima semana, cuando venga, si podemos, hacemos otro video con él. Y si no, pues nomás algunas tomas para subirlas ahí al Facebook. Dale pues, no les olvide compartir los videos. Un saludo para Choco Martínez, la ciudad Constitución. Ánimo.